soy Juan Manuel Ruetalo Luchini, hago un montón de cosas diferentes, habrán visto desde pinturas, videos, máquinas, un montón de intereses tengo. Como que siempre trato de que el lenguaje que uso se ajuste un poco a la idea o al problema o al interés que estoy tratando o que quiero encarar. Entonces eso me lleva a hacer siempre muchas cosas diferentes desde eso, trabajar con sonido o con pintura o con video, con lo que sea, ¿no? Esta es mi casa. Acá como, duermo y miro las cosas que hago. Yo a una cuadra y media tengo un taller que es como mi laboratorio, mi lugar donde hacer, que es un lugar bien en blanco. Y acá yo me mudé en septiembre y lo estoy usando como un laboratorio para mirar, o sea, un observatorio, un lugar donde poder poner mis cosas una al lado de la otra, ver cómo operan, intentar manejar este espacio para que se arme algo que soy yo, ¿no? Pero a través de otras cosas que son las cosas que yo hice. Bueno, mi taller es acá en la Pensión Milán. Y nada, ahí, o sea, acá tengo obras y cosas para no morir. Y allá tengo herramientas y materiales, básicamente, y los procesos que estoy desarrollando. Esto es el resto de la charla, lo que quedó afuera. Esto es de otras cosas que son restos, pero que me las quedé. O sea, esto va a la basura y esto va para mi bolsillo. Y esto es lo que les mostré recién. Entonces, una cosa que me interesaba a mí era, o sea, al estar yo parado y ustedes sentados ya me ponen en un lugar medio extraño que es cierta situación de poder. Entonces, como que me gusta contarles a ustedes que yo vengo acá a hacer planteos. Que los planteos para mí es una manera interesante de ver al arte como poner a disposición. En otra época el artista era un genio o un cra, estaba como medio, no sobrevalorado, pero tenía otra manera de plantearse la data que el artista largaba. Yo creo que ahora un artista es alguien que se atreve a plantear cosas, a ponerlas en una mesa para poder conversarlas, para poder moverlas, para poder discutirlas o para poder darle la razón o no. Entonces, como que yo acá vengo a tirar unos planteos, no verdades, tampoco mentiras, son cosas que estoy un poco convencido o que me he ido convenciendo. Entonces, me parecía como importante eso, como ponerme también yo acá, ¿no? Y bueno, está, encarar esto, un tema como la ansiedad era un viaje porque, tipo, todo el mundo habla de ansiedad y yo no sé ni qué es, porque cualquier palabra que la recortes, si no tenés el resto de la oración, no sabes de qué se trata, porque es, todas las palabras significan muchas cosas. Entonces, como que me puse a pensar un montón de cosas de qué se podía tratar esto de la ansiedad. Y yo tenía como una mirada y después me puse a mirar en internet al pedo, tipo, y encontré todas respuestas como re médicas o re diccionario. Entonces, como que me dieron ganas de no hacer como un abordaje médico que tiene que ver más con, como aparece en internet, como el trastorno de ansiedad, que es un problema como más grave que este apuro que tenemos todos, me parece. Entonces, como que me daban las ganas de traer un poco más acá ese tema, más hacia nosotros, más hacia esa electricidad rara, media fea que creo que nos aqueja a muchos o a casi todos. Y me pareció como que la frase que representaba más eso es: no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? Como que a todos nos pasa eso, como de tener como ciertas intenciones, pero tampoco poder verlas bien, entonces como no poder llevarlas adelante, no sé, como que esta era la frase que tenía más que ver con esa manera de ansiedad que yo tenía en la cabeza, con eso que yo tenía en la cabeza que significaba ansiedad. Entonces como que me salió como el análisis de eso, es que todos estamos ansiosos y nadie sabe por qué ni para qué. ¿Por qué? En sentido de, en los por qué los voy a tirar ahora en un video, algunos de los por qué, que es medio este apuro, la ciudad, un montón de cosas, la manera de en que se maneja este sistema y eso. Y el para qué es tipo,
qué quiero hacer, o sea, qué es lo que quiero hacer que me pone ansioso, ¿no? Como ese, ¿para qué estoy así?, ¿no? Entonces, ahí va, acá entra lo de los dibujitos viejos. Mi búsqueda de qué, ¿cómo es? Perdón, me tranqué un poco, pero no, cuando me puse a buscar en internet, me puse tipo ansiedad, dibujitos animados, y apareció este video, tengo que enchufar el audio, que me parece que está bueno porque muestra unos cuantos por qué de la ansiedad, pero medio también desde un lugar medio viejo, medio que capaz que es de la época de mis padres, pero me gustó porque muestra como ese apuro y no está vinculado tanto con el tema de la tecnología, que es una cosa que la voy a encarar un cacho más tarde en la charla. Entonces le voy a poner este. Mayor auto cada año, el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Todos pagarán y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio vuelto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia, tú serás el mejor, tu negocio el mayor, ya no debes descansar. Y más arriba hay que trepar, atención acumular, para alcanzar por fin tú. Nada, este me pareció como un ejemplo bastante gráfico para mostrar ese apuro y un poco de los por qué muchos decimos o estamos ansiosos. Y nada, y como que me puse a mirar y este video como que habla sobre la presión social en cierta manera, ¿no? Lo que se supone que hay que hacer. Y una reflexión que me salió era como que la presión social esa en verdad depende un montón de nosotros, depende de cuánta pelota le das, cómo te querés manejar en relación a cómo se supone que son las cosas o cómo se supone que hay que hacer las cosas. Y eso a mí me da bastante tranquilidad. Pero también esta presión, este apuro, no lo quiero llamar velocidad porque la velocidad, voy a hablar después de cómo la veo yo a la velocidad. O sea, gastar toda la energía en querer hacer algo y no hacerlo, y no en hacerlo. Y eso está salado porque hay una electricidad, hay una energía que estamos como desperdiciando en estar tipo, o haciendo otras cosas, ¿no? Y como que eso pasa porque me parece porque la libertad es bien difícil de manejar, entonces cuando podemos hacer lo que supone que queremos ser, o eso, la libertad vista como hacer lo que uno quiere, se complica. ¿Por qué? Porque no sabemos qué quiero y a qué quiero llegar, y esas son tipo la pregunta más difícil de la historia, y por eso abandoné ahí, me pareció como demasiado profundo. Me pareció demasiado profundo para tan temprano en la charla. Como ven, va a durar más. Entonces se me ocurre encontrar otra manera de abordarlo, que es qué es lo contrario a la ansiedad. Entonces conversé con pila de gente, grabé a gente conversando, sin que supiera incluso. Y como que lo que surgió es eso, como es la tranquilidad, quizá lo distinto a la ansiedad. Y ahí cuando tocó la tranquilidad, me tocó un lugar que es medio raro porque yo soy bastante eléctrico, bastante enchufado, ¿no? Entonces como que enseguida tuve que justificar que la tranquilidad es distinto a la quietud, a ser un pelotilla, a no encarar lo que uno quiere hacer, sino que la tranquilidad es como surfar como con soltura las situaciones en las que uno se mete, ¿no? Y ahí entra el tema este de la velocidad. Que yo soy re amigo de la velocidad, me gusta mucho la velocidad. Entonces, como que la velocidad, la intensidad y la superatención me parecían algo distinto a la ansiedad. Como que esas tres características pueden darse con tranquilidad, me parecía a mí.
Pero uno tiene que encontrar la medida de cada uno, ¿no? No todo el mundo tiene un auto que va a 300 por hora ni a 200. El auto somos nosotros. Entonces, como que me parecía como que está bueno eso de ver a la ansiedad no como la velocidad o esa intensidad de estar al mango con algo que nos interesa. Otra de las cosas que salió en esas conversaciones fue la ansiedad te tranca, y ahí como que me sentí contento con con ese razonamiento que yo había hecho de la velocidad, porque la velocidad, si está bien manejada, no te tranca, a no ser que estés chocando, ¿no? Entonces, como que me di cuenta que la ansiedad es una especie de manera agitada de aburrirse, ¿no? Como una manera intensa de estar embolado, no sé, de no poder operar, no poder hacer, y eso como que, no sé, esto las tiro así porque me parece que es como la manera en la que yo me hablo a mí, y no sé si está claro o si estoy leyendo mucho, pero me parece que está interesante como eso, tirar pequeños enunciados, más que hacer una super charla o meterme adentro de solo uno de los temas. Una cosa que encontré buscando palabras allegadas a esto de la ansiedad, encontré a las ansias, y cómo es. Y había dos definiciones, que era una, anhelo intenso, que eso a mí me parece como una situación interesante, como que puede tener ese grado dulce de ansiedad que nos permita operar, hacer las cosas. Y después apareció la otra, que es tipo congoja, fatiga que causa en el cuerpo, inquietud o agitación violenta, que esa es la mirada que yo no quería encarar al principio. Y me di cuenta que la mayoría de la gente que yo admiro son todos tremendos enchufados, están todos como re a full con sus cosas. Y ahí también eso, como que comprobaba de que la velocidad o la intensidad son virtudes si uno lo sabe manejar, ¿no? Entonces, como que otra de las virtudes que me apareció y que tenían que ver un montón con esa gente a la que yo admiro es la concentración, poder fijarse en algo y no distraerse. Y que eso creo que tiene mucho que ver con la ansiedad, lo de distraerse con cualquier cosa o encontrar excusas para no hacer. Y otra de las cosas que a mí me caracteriza un montón o que yo trato de trabajar un montón es la organización, pero no la organización como el orden de que esté todo ordenado, si bien tengo siempre todo muy ordenado, sino como que organizar es tipo como ver el perfil de cómo te vas a manejar en ese proyecto o en esa situación. Tu organización puede ser incluso el desorden, ¿no? Entonces acá esto es como mi taller. Y acá yo tengo un poco de mi organización, de cómo organizo las cosas, que es, hago como tarjetas que tienen los nombres de las cosas que me importan, y ahí las engrampo a la pared, por eso encaré esto de los post-it, y después le voy adicionando con palillos cosas que tienen que ver con ese tema, que ahí sí son más variables o puedo quitar y volver a poner. Entonces, después tengo, no sé, todo esto lo tengo enfrente como si, todo el tiempo, como si fueran los anuncios del Facebook, que parece que no hacen nada, pero algo hacen. Entonces, como que eso me está insistiendo siempre a mí. Entonces, tengo como los atrasados interesantes, cosas que yo digo que me van a pasar, que es como viajar por la música que estaba haciendo, el primer semestre como de las cosas que tengo que hacer, esto de 2017, los proyectos oficiales que son los que me dan plata y buena onda, y no sé, muchas cosas que se van armando ahí, no sé, ideas también, la máquina para romper los huevos, cuáles son las cosas realmente importantes. Nada, eso era como mostrar un poco de cómo estoy yo con mis cosas, tipo ahí encima, pero que son las mías, y eso es lo que está bueno, porque como que lo que me insiste no son unos carteles de Dakota Calzados, ¿entendés? Son tipo los videos que quiero hacer, la música que quiero hacer,
y es como una presión, una autopresión que a mí me queda bastante cómoda y me sirve. Después de organizarse, me parece que otra cosa que está zarpada es saber cómo elegir las ideas. Yo acá tengo millones de planteos o de cosas que podría hacer un video, un cuadro, no sé qué, pero también tengo que decidir. Y como que me parece que eso, hay que estar ajustado en eso, porque decidir es elegir, es hacer uso de la libertad. Y cuando uno hace uso de su libertad, también tiene que aguantar después, ¿no? O sea, si a mí se me ocurre que quiero hacer una montaña rusa, voy a tener que aguantar 10 años capaz que me lleva, ¿no? Entonces, como que también saber cuánto más o menos, o por lo menos especular cuánto uno puede aguantar un proyecto. Esto tiene que ver con saber elegir las ideas. Esto yo le llamo el Excel de la miseria, porque acá yo tengo tipo como un montón de cosas que me interesan divididas como por categorías que vendrían a ser el tipo de arte, ¿no? Una lista de cosas, y al lado le pongo un número que es el nivel de urgencia, que es tipo cuál es más importante que la otra, ¿no? O sea, acá aparecen otras cosas como la pipa de hielo, el kit de macumbero precoz, no sé, un montón de cosas. Y después de eso tengo como un balance que es tipo la cantidad de proyectos o de ideas, el tipo de arte y el nivel de urgencia. Y eso me dice qué es lo que supone que tengo que hacer. Después no lo cumplo, pero está. Y porque está bueno también estar ajustado en que uno no puede cumplir todo lo que se propone. Y es natural y no hay que llorar por eso, sino como que me parece que hay que encontrar la manera de poder por lo menos ver qué es lo que uno quiere y después ir decidiendo, por más que ya haya decidido nivel 1 de urgencia, ¿no? Y también eso, ahí va, lo de las ideas, lo que tiene que estar zarpado es que uno elige entre ideas difusas, ¿no? Porque no está el resultado. O sea, si alguien te invita a hacer algo, vamos a hacer una banda. Sí, te digo, ¿y con qué base te puedo responder ese sí, ¿no? Sino como que hay que apostar, ¿no? Hay que como también encarar la intuición, apostar y en base a esa organización y esas cosas, saber en qué cosa me puedo meter o no. Y ahí decir no, tipo, a muchas cosas hay que decirles que no, me parece, para no sobrecargarse, porque cuando te sobrecargas aparece el apuro, que no es la velocidad, sino que es el apuro, y ahí es tipo tensión. Yo como que lo que trabajo es eso, como intentar administrar mi tiempo, me lleva como pila de energía y me parece como algo re importante, porque al final de cuentas es lo único que tengo, ¿no? El tiempo. Entonces como que tengo que saber manejarlo. Ah, bueno, esto es... sigo ahí con el mismo tema. No sé, yo tengo un tema con dormir que a mí me lleva... Yo como que duermo poco o duermo en horarios muy raros. Entonces el año pasado hice un experimento que era dormir 8 horas y estar 24 horas despierto. Dormir 8 horas, estar 24 horas despierto. Entonces se te entrevenan todos los horarios y todo, pero le ganás pila esa semana de tiempo despierto. Y está re bueno, ponele para entregas. Yo no lo hice para ninguna entrega, solo porque sí. Pero para entregas te sirve, porque en una semana condensás pila de horas despierto. Después, para un año, por ejemplo, no vale el esfuerzo, porque es mejor dormir 5 horas y juntar. O sea, en ese ritmo que yo había hecho, si hacía el cálculo anual, no ganaba demasiado más que dormir 5 horas o 6. Entonces, como que es más para una semana en la que necesitas tiempo vivo, ¿no? Pero comento eso como para contar de qué... ¿Por dónde va la mano ahí en mi mente que tiene que ver mucho eso con la administración del tiempo? Y eso me parece que no desde el lugar de la ansiedad, sino como desde el manejo de ese tiempo, ¿no? Y bueno, esto, soy amigo de la velocidad. Correr me parece que está bien, pero me parece que está bien no para llegar a cruzar la meta, sino para estar corriendo, ¿no? Como que ese ejercicio de correr es el importante. Y ahí como que la ansiedad creo que viene de no saber manejar la velocidad de una situación. Me parece que,
que es lo que hay que ser consciente de no pedirle más avance a una situación en la que no se puede avanzar. Que eso me parece que empieza a generar esa presión que te lleva al apuro, ¿no? Estar acorde al tiempo de las cosas, o sea, es tranquilidad, ¿no? Uno... No es que siempre sean lentos los procesos o que mi encare siempre sea lento. Está el robot llevándose la basura. Díganme si no escuchan. Entonces, como eso, de que no es que siempre sean lentos los procesos, sino que cada uno tiene su tiempo. No es que yo me compro un ticket en la montaña rusa y le digo al loco, vos, hacémelo andar despacio que quiero disfrutar del camino, ¿entendés? Tipo, es como más... la montaña rusa es rápido y hay que hacer así. Entonces está planificar, planear como hacer planes y también como planear como planean los aviones en vuelo libre, de motor apagado, poder ver esa situación, darle unas vueltas y saber dónde podría llegar a aterrizar en el futuro o seguir hacia otro lado, ¿no? Nada, estos son como eso, bastantes estrategias que yo uso para organizarme. Todo lleva dos veces más el tiempo que calculás, ¿no? No el doble, sino tipo eso más dos veces más. Y eso me parece que también hay que tenerlo presente porque en la mente se puede calcular con la mente y no con las manos, no con el hacer. Y eso lleva mucho más porque hay muchas más variables, ¿no? Además de ese cálculo, creo que otra cosa importante... ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que va media hora. ¿Sí? ¿Vas a hacerlo en una hora? Lo voy a hacer en una hora. Dale. Bien, sí. Está re bien, 60 minutos. Si se aburren, díganme, o van. Nada, entonces como que otra cosa que me parece re importante es estar atento a cuidarme de lo que me desenfoca, detectar eso y no darle vida, ¿no? Tipo, cualquier cosa que en la que me meta no abrir esas ramificaciones rápidamente y sino como enfocarme en eso. Que yo estoy en varios proyectos, si vieron ahí en la presentación el currículum ese, estoy tocando en una banda que se llama Mux, tocando en un dúo con otro pibe que se llama Bruno Verocay, en un proyecto que se llama Hormigonera, en otro que se llama Residencia en Movimiento. Y todos están funcionando como en distintas velocidades, no todos están activos a la misma vez, entonces eso me permite estar en varios sin estar apurado, ¿no? Hay poco tiempo. Tenemos poco tiempo, entonces eso me parece que hace que generemos muchas veces generar partes del proceso y hacerlas pasar por el todo, ¿no? O sea, tú pongo estos cosos, le saco una foto y está así, estoy... preparando mi nueva película, ¿entendés? Y todo el mundo está en, mirá, este pibe está haciendo una película y en verdad todavía ni había empezado, ¿no? Y eso me parece que se da pila en el tema de internet y de las redes, de cómo eso, plantear una parte que se hace pasar por el todo y que nunca llega a ser. Y me parece que eso viene de un engaño de que... los otros también van lento, todos vamos lento. Y me pregunta, esa apareció, esa pregunta en una libreta de si muchas lentitudes forman una rapidez. ¿Qué pasa así en los equipos? Y también pasa en la imaginación que tenemos sobre las cosas a través de internet, ¿no? Como que hay una apariencia de velocidad. Si cada uno de ustedes me dice cada uno de sus logros que ha tenido esta semana, yo me pienso que el mundo está al mango y que todos están teniendo una cosa atrás de la otra. Sin embargo, es probable que cada uno de esos logros le haya llevado, no sé, un año, ¿no? Entonces, como que hay que tener ojo con pensarse que todo está yendo al mango, si bien no está tan al mango, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que es como correr una liebre de otro y esa liebre, tipo, ni siquiera existe. ¿No? Es tipo como una ilusión. No sé. Es como, eso me hace pensar en que hay que darle valor a lo que ya ha pintado, a cosas que ya hemos logrado. Sacarle jugo, como reestudiar las cosas que uno ya ha hecho también. Y eso me pasa con pila de proyectos en los que tengo. Como esto, la residencia de movimiento, la hormigonera,
el cuadro del Facebook, ¿no? Son cosas que llevan mucha meticulosidad y tiempo y esperar y aguantar y cómo soportar un poco la situación. Bueno, lo de Residencia en Movimiento es un proyecto con el que fuimos a la Antártida con otros tres artistas. Le voy a explicar rápido porque ya no tengo tiempo. No, la idea es como, nuestra idea es ser un grupo, somos un grupo de artistas que recorren trayectos y que los estudian con una mirada desde el arte. Entonces, lo que hicimos la vez pasada fue ir en un barco a la Antártida. O sea, demoramos 15 días en llegar, tuvimos 8 días ahí y 15 días volviendo, ¿no? Entonces, como que es como ir yendo, llegar y volver volviendo. No solo pensar en el destino, sino como en esa ida como el lugar para sacarle información y jugo para poder plantearla a los otros, ¿no? O sea, un día de barco es una hora de avión. Eso me hizo reformular muchas veces la manera de, que tengo de ver el tiempo y poder estar en un lugar, ¿no? O sea, poder transitar esa situación. Y ta, y eso, piro con este proyecto porque no soy ningún crack en eso, sino que lo estoy entrenando y de a poco creo que voy agarrando una cierta gimnasia de cómo poder aguantar un poco, ¿no? Después, todos estos proyectos, no nombré los otros, pero ta, tienen que ver con el procesar, con el procesar de las cosas, ¿no? Tipo, como que no son proyectos que tengan resultados inmediatos, tienen que ver mucho con leer la situación. Nosotros fuimos a la Antártida, volvimos y después nos tomamos un año para producir obra en relación a eso. No fue que fuimos y sacamos fotos y volvimos o hicimos una muestra allá, sino estuvimos un año en el que íbamos a producir ese material para hacer una muestra. Capaz que yo estoy equivocado y en verdad no hay que procesar las cosas, pero siento que estamos apurados y cuando estás apurado estás tragando sin saborear. Y tragar sin saborear está muy de menos, ¿no? Como que eso, se puede manejar rápido y bien, ¿no? La velocidad uno tiene que tener la capacidad de procesar esa velocidad. Si vas a 200 por hora, tenés que saber manejar a 200 por hora y tenés que saber frenar de esos 200 por hora. Pues si no te vas a dar contra una pared y ta, es una cagada. Un micro resumen rápido es imaginación, ideas, planificación, organización, orden. Es tipo toda la previa, todo el refriegue para en algún momento llegar a la acción. Entonces todo eso, todo esto que está ahí en este coso te puede llevar a la procrastinación, a aburrirte antes de empezar a jugar el partido, ¿no? Entonces, eso, toda esa tranza para llegar a la acción. Entonces, esa ansiedad de no poder empezar, porque en verdad lleva mucho orden o muchas cosas antes, te puede llevar a la procrastinación. Ahora voy a poner el video de Gumball, así no hablo solo yo. Gumball es un tremendo dibujito. Y este se llama Los Procrastinadores. Voy a poner una parte nomás, son 2 minutos. Son 2 minutos. Que se me van, pero bueno. Los procrastinadores. Espere, ¿qué? Son unos procrastinadores. ¿Qué significa eso? Procrastinador, derivado de la palabra mexicana proclata la nación, bocadillo de medianoche, y la palabra viking, astinator, que significa mejilla fruncida, una persona que se siente en un sándwich en la oscuridad. Por supuesto que no sé. Ya sabes cómo uso el diccionario. Un procrastinador es alguien que siempre evita sus responsabilidades haciendo alguna otra actividad. ¡Qué ridículo! Gumball es tan procrastinador que tenías 4 años antes de terminar tu primera frase. Incluso entonces fue, lo haré mañana. Mira, iré a comprar comida, volveré a las 5 y más vale que no haya basura. Bien, demostraremos que no somos protonactores. Eso es decir que no eres una estrella de cine subatómica. ¡Pero investigadores! Es procrastinador. Y tú eres una bobacinadora. Oigan, dejen de perder el tiempo y saquen la basura, a menos que quieran enfrentar. ¡Manterma, maminito! ¡Hasta la vista, baby! Regreso a las 5. Tranquila, pondremos manos a la obra. ¿No deberíamos sacar la basura? Ya, ya, tengo que fijarme el respecto en Elmore Plus Premier. ¡Un bebé! Tengo que S-A-C-A-R, toda la L-A.
Viejo, escribiste basura bien. ¿Ah, sí? ¡Agárrame emoticones! ¿Debería agregar YOLO? ¿Qué? No, viejo, ten un poco de amor propio. Solo escribe hashtag swag. De acuerdo. Muy bien, hay que seguir con esto. Espera, solo hay que ver si está pasando algo interesante en Nightmare Plus. Ok, pero rápido. ¿Pero qué? Viejo, estuvimos en Nightmare Plus un segundo y ya pasó casi media hora. Quiero intentar. Es demasiado peligroso. Cuando terminemos tendremos más arrugas que un pie mojado. Tenemos que irnos ya. A mí me gustó un montón porque tiene que ver con el tema de la ansiedad y también con el tema que me gusta, un tema que a mí me gusta pensar mucho sobre internet y la ansiedad. Nada, como que es muy tentador hacer cosas que no son las que uno desea o quiere hacer y no sé bien por qué es, quizás es porque tenemos muchas posibilidades, esa libertad de hoy que hablaba hoy, ¿no? Me pasó un montón haciendo esta charla. Entonces como que una cosa importante es como esto de filtrar o administrar lo que se recibe, que tipo que internet tiene el viaje ese de que ya está medio difícil filtrar, ¿no? Entonces, como que para mí es algo re importante. Yo, como que he tenido un viaje sin darme mucha cuenta de que no tengo celular, nunca tuve teléfono, no tengo redes sociales, nunca tuve Facebook y eso, no tengo Wi-Fi en mi casa. Entonces, como que internet lo uso más que nada para trabajar cuando estoy en mi taller. Y trabajar, sí, es mirar imágenes de gente y todas esas cosas, pero como que trato de apuntalar esa situación de toda esa data que me está llegando y administrarla yo, no sé si mejor, pero administrarla de una manera, ¿no? Y es un viaje. O sea, nadie le pasa esto. Eso hace que yo tenga menos propuestas y tener menos propuestas puede estar bien, ¿no? Como que uno creo que no se puede atomizar la cabeza con todo, ¿no? O sea, hay mucha data en la vuelta. Es como un zapping, no sé, como que el Instagram y eso es el zapping más zarpado de la historia del mundo. Oh, es tipo la televisión más televisión. No quiero quemarle la cabeza porque tampoco sé que es una cosa que todos tienen o lo que sea, pero me parece que no significa que está bien, sino que es otra mirada. Y por eso también me quería meter en esa situación. ¿Qué vamos, media hora? ¿Cómo estamos? En 10 cumplimos la hora. ¿En 10 cumplimos la hora? 15, sí. Ah, bueno, va a durar una hora. Nada, entonces se me ocurre eso de pasar las cosas de la virtualidad a la realidad. Imagínate 100 likes, 100 personas que te vienen y te dicen vos muy bueno, vos muy bueno, vos muy bueno, y vos estás tipo tirado en tu cama, ¿entendés? No, como es medio demasiado, ¿no? Ahí va, como que imagínate recibir postales, una postal de todos tus amigos, ¿no? De qué es lo que hizo, en qué anda, por dónde anda viajando todos los días. De todos es como, termina siendo uno, eso, volantes en época de elecciones, ¿no? No lo podés disfrutar. Es como tanta data que no la podés procesar y si no podés procesar no podés operar. Se te tapa el caño que va tipo del coco a las manos, ¿no? Entonces como que, no, eso, te sobrecargás. No te da el RAM para procesar todo, no te da el tiempo para guardar, ni siquiera el tiempo para guardarte algo en el disco duro tuyo para poder analizarlo, estudiarlo después. Esta me gustó porque estamos tan en el futuro que en Instagram al presente se le llama historia. Tipo, es un viaje, vos, estás zarpado, vos. A lo más presente que hay, tipo, se le llama historia, ¿no? Se convierte como una especie de consumismo no material, ¿no? Que antes como que tenía que ver más con el uso y tiro, compro y tiro, y ahora tiene que ver más con hago y desecho, ¿no? Es como hago y deshago casi, porque ni siquiera muchas veces no puedo ni siquiera fijar eso y dejarlo posteado para siempre porque no vale la pena, ¿no? Entonces es como hago y deshago. Y la gente está refisurada por unos clics, vos. Está zarpado eso, vos. Los likes son clics, vos. Son clics.
Es esto, hay que cuidarse de eso, me parece. Y eso hace que generar especulación y apuro. Ya estamos por terminar, creo, hombre. Me estoy apurando. Todo el tiempo en un minuto es una anécdota que le pasó a un amigo, que un amigo decía, otro amigo le dijo, vos, tus mensajes de WhatsApp duran como un minuto, son una eternidad tus mensajes. Y tipo, un minuto es igual a una eternidad, ¿no? Tipo, es como esa velocidad así como que me parece media desubicada, como bastante antinatural más que nada. Nada, la distracción, la concentración, que está bueno empezar a generar intimidad con uno y con los proyectos o las cosas que se mete, intimidad a no distraerse, no estar en esa cosa central y en 4 o 5 más, ¿no? al mismo tiempo. Ya hace una hora que estoy hablando. Pueden comer pollo hoy, están invitados todos. Nada, que todo bien con el multitasking, pero eso hace que no podamos estar sin hacer otra cosa en paralelo, y eso es como no estar, me parece a mí. Terminando, si superamos la ansiedad vamos a estar despegados, dijo mi amigo el batero con el que tenemos la banda, y me parece como tipo, está re bien planteado, re plancha y re bien. Pero está, es como, oh, si superamos la ansiedad vamos a estar despegados, me pareció como tremenda frase para meter. Y tal, como que me parece que hay que entrenarse, un poco lo que yo estuve hablando es las maneras que yo tengo para entrenarme o las gimnasias que hago para encauzar esa ansiedad o ese apuro o esa velocidad, que al final de cuentas es un estado que uno tiene o que le llega a ese estado, que es un estado re intenso y re buena de electricidad. Solo hay que hacer que esté buena esa electricidad y no tipo que te electrocute, ¿no? Y después, a la pregunta que hicimos acá para la entrada, me parece que era la manera de terminar, era como, ¿quién te corre? Yo me corro, me contesto yo a mí mismo. Entonces vamos juntos, me contesto a mí mismo. Ah, sí, tenés razón, pero entonces ¿a quién seguimos nosotros? No, vamos por la nuestra. Ah, sí, tenés razón. Igual es probable que después uno de los dos se vaya a correr a otra situación, pero me parece como que eso, como que hay que correr, sí, está bueno correr, pero como hay que saber qué correr y me parece que hay que saber seleccionar en qué cosa nos queremos meter para no sobrecargarse y no producir esa ansiedad tipo electrocutadora que te termina arruinando, te termina no dejando operar. Medio por ahí venía la cosa. Gracias.